Estamos analizando la posibilidad de crear una unidad de sanidad aquí en la institución, que es fundamental, y ver el tema de la cantidad de profesionales que tenemos y las necesidades en ese sentido. Pero, como siempre que uno viene aquí a esta institución, es recorrer todos los lugares. Yo le he pedido a la gente de infraestructura también, que va a estar presente, que nos acompañe para analizar algunas cuestiones que tienen que ver con la creación de un aula más aquí. Mejorar en líneas generales y en definitiva las condiciones de habitabilidad de las personas privadas de su libertad. Hay una decisión política de nuestro gobernador, una decisión política de la ministra de Gobierno, que es mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas. Y en ese sentido sabemos que las condiciones de infraestructura de este servicio penitenciario no son las óptimas, así que es importante esta decisión política para la creación o la construcción de un nuevo servicio penitenciario aquí en La Rioja. Efectivamente, tenemos una sobrepoblación importante, se duplica la capacidad de alojamiento que tiene el penal con relación a la cantidad de internos que hoy hay alojado en el servicio penitenciario. Para nosotros es una realidad muy necesaria, pero también somos conscientes que esto va a llevar un tiempo, un plazo de mediano a largo plazo, por lo tanto hay que buscar medidas alternativas para poder mejorar las condiciones de alojamiento de los internos. Está trabajando fuertemente la Secretaria de Justicia, la doctora Karina Becerra, en forma conjunta con la señora ministra Gabriela Sí. Ustedes sabrán que hace pocos días tuvimos la visita del señor gobernador a la provincia, justamente interiorizándose de las condiciones laborales de las personas que acá trabajan. Y él pudo ver, constatar que se encuentra con muchísimas necesidades, tanto para los empleados como para los internos. Inmediatamente ordenó un relevamiento de las necesidades existentes y están ya los arquitectos haciendo los proyectos que se les ha planteado, que tiene que ver con la mejora del patio de visita, que tiene que ver con construcciones de un pabellón nuevo para descomprimir la sobrepoblación.